Tiro de esquina para Tigre. Dos que se preparan, Castro y Aaron Molinas, el chico que aún pertenece a Boca. Por el segundo palo para Adela. Al primer poste picará Prediger. Levanta Aaron Molinas, el centro con Rosca. Abierto Luciati, cabeció. ¡De Tigre! ¡Gol! Presenta NK, todo lo que hacemos rinde en maíz, girasol y soja. El señor Juan Pablo Marrón presenta a las 8 menos cuarto en punto la agenda deportiva de este día lunes. Mister Potasio. Muy bien, la Copa de la Liga, Paulo, es extraordinaria. Porque tiene dos zonas en donde se clasifican cuatro. Sí. Y al mismo tiempo tenés mano a mano dentro del campeonato. Cuando se clasifican cuatro, por el cuarto puesto pueden luchar muchos equipos. Exacto. Bueno, y estamos debatiendo muchos... las permanencias. Tiene fecha de clásicos, es un torneo express. También está involucrado con el torneo anterior para definir quiénes se quedan en primera y para definir la clasificación a las copas internacionales. A mí me gusta mucho la Copa de la Liga y yo pienso que es un producto, el de la Copa de la Liga, que está aprobado por la gente y que de alguna manera es el que sostiene que haya 28 equipos en primera división. Porque cuando los dividís así... el torneo se hace atractivo. Sí, parece más cortito, ¿no? Claro. Que la tabla, aunque jugamos con la tabla general por los promedios. Por los promedios. En realidad, claro, por los puntos están los promedios también presentes para que descienda un equipo solo. Empiezo hablando de Boca porque recién escuchamos el relato de Leo Gentili para el gran gol de Luciati. Me queda la sensación que Chiquito Romero, enorme arquero, pudo haber hecho algo más. No descubro nada al decir que es un enorme arquero, teniendo en cuenta su dilatada trayectoria, su peso internacional y el hombre de la semana en la selección y lo que significan los penales, como bien marcase, el hombre de la semana en el duelo frente a Racing, el hombre que ganó la serie frente a Racing. Ayer la rompió Robert Rojas, el ex Tigre, jugando en Tigre. Sí. El ex River jugando en Tigre. Luciati de gran partido también, creo que fue la figura de la cancha, porque entre los dos, y sobre todo Luciati, anularon tanto a Benedetto como a Cavani. Los dos con partido desaprobado, Benedetto sale en entretiempo. Benedetto que viene con el derrotero de jugar un minuto en la ida contra Racing, de no jugar en la vuelta contra Racing, de pelearse con Nahuel Gallardo en Junín ante Sarmiento y de ser reemplazado ayer en el entretiempo del partido frente a Tigre. Todo en el marco de 360 minutos sin convertir para Boca, por los dos empates con la Academia, pese al triunfo por penales, y con lo que fueron las derrotas frente a Sarmiento y Tigre. Hablo en el plano local, porque no tenemos que descuidar en ninguno de los comentarios que llevamos adelante, que Boca está entre los cuatro mejores de América, que es semifinalista de Copa Libertadores, que es el argentino que más lejos llegó, y que está preparando su partido frente a Palmeiras después de una serie exigente frente a Racing, en donde ayer no puso lo mejor desde el vamos, pese a algunas variantes. El primer tiempo para Tigre fue de superación, el buen partido de Badaloni, el aprobado con lo justo partido de Paradela, y Tigre que empezó a sumar en el debut de Pucineri para alejarse de una instancia que empezaba a incomodarlo, la de la tabla general. Tigre asciende a 37 puntos, igualando la línea de Sarmiento que sumó 7 de 9. Te propongo escuchar... ¿A quién? A Almirón, el técnico de Boca, Almirón, hablando un poco del desgaste que tuvo el Xeneize en relación a la exigencia de Copa Libertadores y el compromiso del plano local. Venimos de un partido bastante duro, hablé con tocó jugar en el partido pasado y varios tenían ganas de jugar, pero sentía que estaba con lo justo, en el caso de Marco, ¿no? Que está con lo justo, viene de jugar un partido muy intenso, de ser importante para nosotros, pero bueno, hoy le tocó descansar, se lastimó, pero estábamos cuidando a Paul, a Medina, entonces le toca jugar a algunos chicos que no vienen con tanto ritmo, también para unificar un poco eso, porque bien, se vienen muchos partidos y el ritmo es importante que lo tengan todos. Bueno, ayer con la sensación de que Romero pudo haber hecho algo más en el gol, ayer no funcionó lo que siempre funciona, la sociedad Weigan Advíncula. Ayer no fue un partido aprobado de Bruno Valdés, ayer jugó bien Valentini, Saracchi es una aparición interesante, no es un jugador joven, es un jugador que conocemos mucho ya por su paso por River y por la trascendencia que ha tenido en los últimos años. X Fernández hizo un partido interesante, Changuito Ceballos aportó lo suyo, el resto después fueron ingresos, ya empezaron a jugar jugadores como Fabre y Rojo que tienen más consideración. Entró Hanson para cambiar la ecuación, no lo logró, y también Vicente Taborda. Escuchamos al técnico debutante en Tigre, esto dijo Lucas Pucineri, que arrancó con el pie derecho en el matador. Donde tuvimos un primer tiempo donde el orden
y jugar con los cinco volantes dentro del campo por el eje, la verdad que nos dio muchos frutos, porque tuvimos la posibilidad de ponernos en ventaja y también poder, bueno, tener el dominio de balón durante bastantes pasajes del juego. Y eso es importante. Después, en el segundo tiempo, si bien no tuvimos la posesión y la agresividad tal vez en los últimos metros, pudimos tener dos contragolpes que fueron muy buenos. Y desde el lado de Boca, tal vez un tiro libre, y no recuerdo mucho más. Lo bien que dirigió, porque podría haber debutado después de local. Exacto, muy bien. Bancó el debut en una parada dificilísima, por extrema dificultad. Era lo más probable perder. Y Tigre está empezando a salir a flote, porque una victoria así también te motiva muchísimo. Para el presente del Matador, insisto, que empieza a alejarse de una zona, no roja, pero incómoda, en la que había ingresado. Parte del proceso anterior, en donde se sumaron muchas derrotas. En la consigna del programa preguntamos también las sensaciones que le dejó a los hinchas, que le dejaron a los hinchas de River, lo que fue la caída en Liniers, la preocupante caída en Liniers. Preocupante no solo por el resultado, sino por los modos. El rendimiento. Sí, River jugó yo creo que por escándalo el peor partido del ciclo, de un ciclo que arrancó con el pie súper derecho, muy exitoso. Ganó un título muy bien. Una liga, pero indiscutida. Sí. Tuvimos cuatro meses para buscarle a River un competidor. De entrada a Gallardo, No, para nada, con un sistema de juego muy virtuoso, por sobre todas las cosas, con un equipo que desfiló durante el campeonato, pero, algunas variantes, quizás algunas salidas que generaron interrogantes. Un equipo que no termina de consolidarse en la segunda parte del año a la hora de repensar titulares y suplentes. Los cambios con los que el entrenador sorprendió. Sacó a Barco, ¿no? Lo metió en el banco. Barco, que fue suplente y que después ingresó. Lo propio para Manuel Lanzini, que había jugado el partido frente a Barracas. Nacho Fernández, que sigue siendo suplente, si se quiere, un reemplazo justificado, porque su rendimiento no fue el superlativo de otro tiempo. También terminó ingresando, como lo hicieron Salomón Rondón y Matías Suárez. Pero me voy al sábado por la derrota de River frente a Vélez 2-0, que para el Fortín significó un triunfo que también lo hace respirar mucho y que mostró una voluntad terrible en el marco de su victoria, con el gran gol de Castro y el enorme partido que hicieron los muchachos de Vélez, además del tanto de Claudio Aquino, porque para River se viene un partido amistoso. River va a jugar el sábado, que hay bastante actividad, por cierto, en el marco de la fecha FIFA, contra la U Católica. El partido va a ser en San Nicolás. Sabemos que River no va a contar ni con De La Cruz, convocado a la selección de Uruguay, ni con Armani, que forma parte de la lista argentina, ni con Salomón Rondón, que estará en la selección de Venezuela, pero se van a seguir probando variantes. Para River va a haber una prueba el próximo sábado de distintos jugadores para ver cómo se supera este trance. Este trance que lleva como marco numérico, Paulo, y esto va a ser también y viene siendo tema de la semana, apenas una victoria en los últimos 13 partidos jugados en condición de visitante. Micheli, de hecho, asumió la responsabilidad y dijo, como pocos entrenadores, el peor partido de mi ciclo. Sí, tiene razón. Absoluta. Te digo algo, Juan. Sí. River, en el torneo anterior, que salió campeón, perdió cuatro partidos. Sí. Y empató otros cuatro. Sí. Vamos a esperar también. Es verdad que River está jugando un juego bastante. Sí. Ojo, sin desmerecer. Está tranquilo. Sin desmerecer a Vélez, que hizo un partidazo. Notable. No, igual. Jugó a los River, obvio, Vélez, ¿eh? Obvio, jugó una final. Perdón que lo diga así. El rendimiento. Ataque puro, permanente, permanente, alerta, permanente. ¿No? Sí. Alerta. Vélez jugó, si se quiere, no voy a decir con la voluntad, pero sí con la personalidad que le costó mostrar en otros partidos finales. Sí. El partido frente a Huracán, que perdió en Parque Patricios. El partido que, más allá de lo reglamentario y las polémicas, perdió frente a Independiente. No mostró ni por asomo la versión que mostró frente a River. Lo de River es generar más interrogantes. ¿Es Solari un jugador para arrancar desde el vamos, o es un jugador para entrar y cambiar el partido? ¿Es el momento de Agustín Palavecino? ¿Es el momento de Facundo Colidio? ¿Complica el sistema Borja? ¿Pierde puntos en la pelea con Salomón Rondón? ¿Es Santiago Simón el lateral que se va a quedar por el costado derecho? Elías Gómez hizo un partido notable en Vélez. River lo extrañó el último sábado. Bueno, disparadores que viene dejando el juego del millonario. River patea muy poco de afuera del área. Otra muy poco, pero demasiado poco. Sumo a lo que han sido los últimos partidos, Paulo, la victoria de Racing. Porque después de lo que fue el golpazo frente a Boca por la eliminación, que se dio en el marco de los penales, pero quedó demostrado como conclusión que Racing llegó tarde.
tarde al mercado de pases, o que en realidad los buenos jugadores que adquirió en un buen mercado de pases los termina considerando a futuro. Racing puede armar un gran equipo cuando las competencias estén terminando. Claro, y fue a la cancha de Boca sin una incorporación. Fue con un equipo, y te con diría, todo, con un mix que hubiese parado el año pasado. Y con todos los lesionados. Además, bueno, no va a contar, para Racing viene un duelo importante, que hoy no le damos tanta trascendencia en el tiempo, pero la próxima semana, el sábado, Racing juega con Huracán, sí, otro mano a mano. Más si quedás eliminado. ¿Viste? Si pasás, no es que te van a dar... Racing para ese partido no cuenta. Exacto. Ni con Arias, que se va a la selección de Chile. Chile. Ni con Juanfer, que se va a la selección de Colombia y que fue la figura absoluta del partido de ayer. Ni con Nardoni, que se va a la selección sub-23 de Mascherano. Ah. Ni con Aníbal Moreno, que está lesionado. Ni con Roger, que entiendo todavía no estará para dicho juego. Mirá lo mal que estaba Roger. El desgarro más largo del mundo. Por eso yo manifesté que Racing tenía la intención seria de pasar, esto lo digo desde la comodidad, opinando desde afuera. Pero yo hubiese salido al mercado a reemplazar a Roger para los cuartos de final. Racing decidió no salir y no tuvo gol. Puso el dinero por Maxi. Claro. Que ayer no jugó. Alguien tomó esa decisión. Sí, después de cerrar su cuenta de Instagram, ayer no jugó Maxi Romero, lo reemplazó Reniero. Yo ayer lo hubiese puesto igual. Bueno. Yo ayer saco a la cancha el equipo que perdió con Boca. ¿Vos decís por qué? Porque expone la decisión anterior, no ponerlo en este partido. Pero lógico, además si yo lo adquirí, creo que gastaron 2.700.000. Sí, exacto. Lo puse y sostengo que aunque no haga goles, cumple un rol muy importante en mi equipo, por más que los tigres yo lo pongo, porque si no parece el responsable de la eliminación. Total. Alguien decidió comprarlo, ¿no? Sí, claro. Todos. Yo voy a decir todo, no voy a decir no. Pero Maxi Romero, que es... Yo entiendo igual, porque Maxi Romero es un jugador muy funcional a lo que el entrenador propone. Acá lo que se manifiesta como detracción de Maxi Romero es su poco promedio de gol. Y que en la serie contra Boca tuvo una chance en la Bombonera que no aprovechó. Y la de la cancha que le pega mal en Avellaneda. Sí, él pensó que tenía a Romero más cerca. Claro. Y el palo en Avellaneda. El palo en Avellaneda, bueno, para alguien que también contaba con la enorme presión de tener que demostrar por qué había continuado y por qué Racing no tenía que salir al mercado si no tenía a Roger y demás. Yo ayer pongo el equipo que perdió con Boca. Además, si pongo uno. No, y además... Superador, pero el que jugó ayer... Racing, que hizo 5 cambios ayer, lo puso a Auche, lo puso a Almendra, Miranda y Gómez en otras posiciones, pero lo puso a Meaurio y no entró Romero. Romero estuvo en el banco. Claro. Lo bueno de Romero ayer, cuando fue reemplazado Reniero, se paró a reconocerlo. Sí. Esto es un gesto muy bueno de alguien que está golpeado. Fíjate, si cerró la cuenta de Instagram, las cosas que le habrán, que le habrán dicho, escrito pobre y dicho, chico, que tampoco esa es la forma, responsabilizándolo, ¿no? Totalmente de una serie en la que fue uno de los tantos responsables que tuvo Racing en su eliminación por penales. Escuchamos... ¿A quién? A quien para mí es el mejor refuerzo del fútbol argentino, lo manifesté en su momento, el tiempo dirá, y quizás es muy prematuro. Juanfer Quintero. Sí, hoy estás muy elogioso con este señor. Con Quintero. El campeonato formidable. Hoy estás en un lunes de elogio. Me encanta la Copa de la Liga. Sí, pero esperemos un poco. No nos apresuremos. Me parece un torneo buenísimo. Yo este escuché el miércoles periodistas que lloraban por el paso de Boca y el rendimiento y no sé qué historia. Y ayer, viste, esto es todo resultado. Entonces hay que ir con calma. Bueno, pero eso es para otros colegas que vos ya hayas escuchado. Son momentos, solo un momento. Entonces el señor Quintero juega bárbaro contra Estudiantes. Quintero jugó bien contra Ayer me escribían otro y dice, che, Tigre. No anduvo en contra la Boca. Boca para mí tuvo un aceptable primer tiempo. Yo le hubiese dado más la pelota a Quintero. Quizás no le llegó tanto contra Boca. Hay que dársela a los que saben, ¿no? Bueno, y como es uno de los que sabe, habla de otro programa y esto a ver qué dice el colombiano. Bueno, sí, la verdad que es la mentalidad importante. Después de lo que pasó esta semana, sabíamos de que teníamos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Y bueno, hoy no fue la excepción. Por fortuna pudimos concretar. Al final sufrimos un poco, pero bueno, hace parte de la calidad también del rival, ¿no? Bueno, la verdad que es fútbol. Creo que todos los días nos da una oportunidad. Ahorita nos dio una revancha. Tenemos que enfocarnos en lo que son estos torneos, el local y el de la Copa. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Él va a jugar por Colombia ahora por la selección Colombia turno, exactamente, no lo va a estar en la Copa Argentina, la baja hipersensible para el equipo de Fernando Gago. Paulo, Almendra lo último va a jugar, silbato en instante. Almendra va a jugar porque... Ayer entró y podría jugar tranquilamente no hay problema. Es más, tiene pinta de titular en dicho Perfecto. Partido. El equipo de Miguel Ángel Russo, Rosario Central, se impone frente a Talleres. Gran partido. Goles de Campazzi y Malcorra, le ganó 2-0 Central. 22 juegos sin caer en condición de local. Muy bien, con mucha venta. Totalmente, importante.
Empataron Defensa y Sarmiento 1-1. Partidazo con errores arbitrales. Argentinos y Atlético Tucumán 2-2. Para mí un árbitro de trayectoria. Muy bueno en su momento Germán Delfino. Quizás ayer no tuvo un buen partido. Dos goles de Coronel. Ábalos y Gondú para el bicho de la Paternal. Diarte el gol de Defensa. Fontana el gol de Sarmiento. La tabla general y cierro. Y el gran triunfo de Independiente. Del sábado. Del sábado. Mi tía en Radio La Red con Coco Ramón. Con Carlitos que ganó los seis puntos. Fantástica. Porque le quieren dar a Carlitos todo el tiempo. Monstruo. Muy buena actuación. Vamos, Carlitos. Con Jiménez que se la jugó él. El único que aceptó. Con Canelo que juega bien con él. Con Isla que marcó un gol. Sí. El gran partido con personalidad de Mancuello y Rey que siempre responde. Dos técnicos con mucho huevo. El señor Tevez en Independiente. El señor Pucineri que ayer podría haber no ido a la cancha de Boca a dirigir. Fue y ganó. Crítica situación de Independiente que empieza a salir a flote, queda para Gimnasia todo. Son las 8, lo último. Sí. Sarmiento y Tigre, 37 en la general. Y de, claro, ya veo quién arenga. Sarmiento y Tigre con sonó 37 top, en la general. Ya, exacto. Alertas en el Instituto 36. No encuentra el pito. No, si perdió no el pito. Perdió el silbato. No, no reglamentario. Platense y Central, 35. Unión Independiente, 34. Vélez, sí. 33. Central Córdoba, que rompió Unión todo juega el hoy. Fue el viernes 32. Sí. Con San Lorenzo, quedará para otra parte de la formación de Casla. Exactamente. Huracán y Colón, 31. Y Gimnasia, el más complicado contra Inter. Arsenal está descendiendo por promedio. El Lobito. Hoy juega Arsenal con Barracas. Partido, Que nos envíe. En Barracas yo no pido más la camiseta. No, me cansé. No trae la camiseta. No la pidieron. Aténganse no a las consecuencias. ¿Qué pasa? Ahí está. Señora Rosa. ¿Qué pasa, Rosa? No, ¿qué pasa, sí. Tengo que cerrar la agenda deportiva. Cerremos, por favor, el auspicio. Por favor, no la dejan entrar. Nos vamos, Juanpa, a Ezeiza porque está el señor Mauro Gundín. Claro. Atento a todos los vuelos porque llegan todos los jugadores. Lo va a contar él. No sabes. No sabes. Lo que fue, lo que es. Lo que es. El aeropuerto. ¿Sí? En este tono que tengo para vos. De tanto entusiasmo. Claro. Ah. Bueno, cuando tanto entusiasmo, pero, te llamamos, está cabizbajo, no, está cabizbajo. ¿Pero a qué nivel? ¿A nivel construcción estás hablando o a nivel llegada de jugadores? A nivel llegada de jugadores. Ah, impresionante. Por los presentes. Hubo jugadores a los que les costó caminar, fuera de broma. ¿Por? Por la locura de la gente. Y los aman. Locura de la gente. Pero te los voy a contar, Mauro. Los aman, los campeones del mundo. Mauro, en Ezeiza, por favor. Sí, Paulo, Juan, de nuevo el saludo para todos, buen día. La verdad que es así como lo dice Juan Pablo, hay futbolistas que ni siquiera pueden caminar por el fervor que tienen o que reciben de los hinchas cuando se acercan a ellos. De Paul es el ejemplo claro, Dibu Martínez es otro de ellos. Lógicamente que Messi no llega aquí porque Messi llega en un vuelo privado a un establecimiento dependiente que es el FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pero es así como lo marca Juan Pablo. También hay que remarcar que si la seguridad anduviera en el país como con la rapidez como nos dispersan a nosotros de los protagonistas, estaríamos 10 puntos, porque es imposible acercarse a ellos tampoco. Acercarse a los chicos. Claro. No, te empujan, pero en fin, bueno, dentro de este contexto, sí. Si te parece, podemos escuchar a Ángel Correa, que es uno de los que llegó, y después te cuento quiénes ya están aquí en la Argentina, Pablo. ¿Lo escuchamos, Angelito? ¿Le parece, señor Juan Pablo? Claro que sí, gran testimonio, la está rompiendo en el Atlético Madrid. A ver, Angelito. Ángel, bueno, nuevamente aquí con la selección. Sí, muy feliz, muy contento. Hola. ¿Qué significa, Ángel? O sea, ¿cómo la definís esta nueva etapa por campeonato del mundo? Disfrutar y defender la camiseta de Argentina como siempre. Dejando es un nuevo camino, se renuevan las ilusiones, Ángel. Sí, como siempre, muy ilusionante venir al país y bueno, a una nueva eliminatoria y ojalá que nos vaya muy bien. Bueno, ahí lo tenemos, Angelito, de gran momento, ¿no? De gran momento. Y bueno, el testimonio, además, el mérito de Mauro de hablar casi íntimamente con él en un contexto caótico. Muy bien. Uno de los pocos que habló. Sí. Uno de los pocos que habló, Paulo. A ver, ¿quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron? Están casi todos. Te voy a decir quiénes faltan porque vamos a hacer más rápido. Faltan llegar. Por la tarde-noche van a estar llegando Lautaro Martínez, Luca Beltrán y Nicolás González, los tres provenientes de Italia, estarán arribando aproximadamente a las 7 de la tarde, y un poquito más tarde, entre las 21 y las 22, está previsto que arribe Nicolás Tagliafico. Con ellos se completa el plantel, excepto Lionel Messi, que no hay un horario establecido, esperan que llegue mañana, en el transcurso de la madrugada mañana, justamente en la madrugada y la mañana. ¿Por qué se toma un vuelo privado y llega en el momento que lo dispone a partir de la privacidad que tiene? Lógicamente, como te decía anteriormente, Paulo, él llega a una dependencia independiente, el FBO, que es donde llegó la selección argentina y mostró la Copa del Mundo. Nueve, no sé cómo será.
pero sí. Él está un tiro de acá, no hay problema, es, eso está resuelto. Y de los grosos, sí, ¿qué nos falta? No, es el único que falta. Después, en el transcurso del día de ayer y en el comienzo del día de hoy, fueron llegando lo más importante, si se quiere, en cuanto a renombre. Ya está Di María, ya está Paredes. Te decía lo de De Paul. No llegó Lisandro Martínez porque está lesionado el defensor del Manchester United, pero también llegó Di María. Es decir, ya están todos. Faltan los cuatro que te mencioné anteriormente: Lautaro, Beltrán, Nico González y Tagliafico. Y después, con Messi, el plantel, en cuanto a la mayor, ya está completo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque también hay futbolistas que llegaron que estarán abocados, claro, al sub-23 de Mascherano. Bueno, nos quedamos atentos ahí y seguís con Gustavo, dale. Por supuesto que sí, un abrazo grande para todos. Gracias, Mauro. Mauro Gundín, así con Angelito Correa. Partido importantísimo porque es además un reencuentro, más allá que ya jugamos por puntos, porque nos tenemos que clasificar para el Mundial. Exactamente, Paulo, es el primer partido por puntos para la selección campeona del mundo. En una eliminatoria que, como venimos marcando, tiene su rasgo accesible por la cantidad de clasificados. Nunca hay que subestimar absolutamente nada, pero clasificando 6 de 10 y con un séptimo en repechaje, el campeón del mundo, entendemos que hará una buena eliminatoria por el presente de una selección que, como siempre decimos, en la era Scaloni, va a manifestar una base en la mayoría de los partidos, pero es un entrenador que también le gusta renovar, probar, experimentar, y ese ha sido el secreto de su ciclo exitoso también, que no se ha casado con nadie, con a algún excepción de Leo Messi, límite, que es la edad de Di María, la edad de Lionel, ver qué va pasando por ahí. Pero se piensa en ellos para la Copa América del año próximo. La Copa América del año próximo los va a tener, el inicio de eliminatorias también. Recordemos que Argentina va a jugar en condición de local y con público argentino en septiembre, en octubre y en noviembre, que va a tener su juego en el Monumental con todo agotado el próximo jueves a las 9 de la noche frente a Ecuador, y que el próximo martes va a jugar su segundo partido frente a Bolivia a las 5 de la tarde en nuestro país. Ese es bravo, la altura, ¿no? Martes, bueno, 12 de septiembre. Ya nos sacamos de encima. Bueno, y Scaloni ya ha ganado en la altura en la eliminatoria pasada, en la segunda fecha, en tiempos de pandemia y en tiempos de confinamiento, en un partido sin público. Argentina ganó en La Paz en aquel entonces. Temas a resolver, más allá de que se espera por la llegada de Leo y todo lo que manifestó Mauro Gundín en relación a los futbolistas que llegaron. Recordemos que fue convocado de urgencia Facundo Medina, que ya estuvo en el juego frente a Indonesia en junio, el futbolista del Lens, con 24 años, porque hay que ver cómo está Lisandro Martínez, que también llegó al país, que fue reemplazado en los 22 minutos del segundo tiempo en la derrota frente al Manchester United, frente al Arsenal, y que hay alguna duda, no es nada grave, fue un pisotón lo que recibió, así que a la espera del parte oficial. Lo último, Messi viene de jugar, ya lo contamos, después Marcela Godoy, que va a estar contando en su gran segmento la presencia masiva de estrellas, de celebrities, tremendo, que se jugó en Los Ángeles. Exactamente, y están todas ahí. Hollywood presente para observar lo que fue el rendimiento de Leo con triunfo y dos asistencias. Exactamente, el señor Juan Pablo Marrón.